No vale que nada, que como nada, que como nada. Nada, como nada, tate, 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 hoy tate, tate, tate. Hoy tate, tate. ¿Sabes que está lindo el día? Me parece que como no llueve, voy a decir la Torá de Rabbi Nachman en el bosque, como dice Rabbi Nachman. Me llevo la computadora. Un día precioso. Así que, bueno, nos conectamos con todos los tzadikim verdaderos de nuestra época y nos conectamos con todos los tzadikim verdaderos que yacen bajo tierra, especialmente con el tzadik Rabbi Nachman, hijo de Feig y Simcha. Fundamento del mundo. Amén. Fundamento del mundo, un río que fluye. Michael Kuchma es fundamento de la sabiduría. Rabbi Nachman, el tzadik. Que nos proteja a nosotros, al pueblo de Israel, al mundo todo. Amén, be amén. Amén. Amén, be amén, amén. Tate, tate, tate. Gracias, Dios. Hashem Itbaraj, Dios del universo, Dios que trajo a este mundo al tzadik para que sea el rebe y nos enseñe todo el camino cómo llegar a Hashem, ¿me entendés? ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí. Porque llegar a Hashem, sí. Eso dijo Rabbi Nachman, soy un jidús, una novedad que el mundo me necesita. Todos lo necesitamos al tzadik. ¿Se me ve o me siento de este lado? Que, a ver, me siento de este sí, lado. Bien, así, sí, la, sí, sí, sí. No me da creo que se me ve mejor, así me parece. Ahí ¿no? está, al centro, perfecto. Mira qué bien. Tate todo el día cantando, todo el día alabando a Hashem. Amén. Amén, 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 amén. A ver si alguno se quiere subir del grupo Nanaj, el grupo Nanaj. Pero si no lo lee, si no estará hoy, estará otro día. Y si no, el año que viene, y si no, dentro de 10 años, 100 años. Va a seguir estando la internet, esperemos que dentro de 100 años de internet, why not. A ver si alguien se quiso salir. Hacen lo va a arrimar. Seguro. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Dijimos, lo estudiamos ayer, que la persona debe actuar muy rápidamente para expulsar de su corazón el espíritu de locura. Rápida, por eso, cuando estamos en el espíritu de locura es el espíritu de la tristeza, de la depresión. Entonces, rápidamente hay que alejar la depresión, la tristeza, la... ¿Y cómo la alejamos? Pensando en algo bueno, algo positivo. Nada, nada, no coma, nada, nada, no coma. El mantra que dice nada, nada, no coma. El nombre del tzadik, nada, nada, no coma. Nada, nada, no tate, tate, tate. Nos ayuda a unirnos al verdadero tzadik. ¿Entendés? Porque... La persona de actuar rápidamente es el espíritu del corazón, del espíritu de la locura, pues su corazón está lleno de un espíritu de locura que se apega a él. Al unirse al verdadero tzadik, es decir, amando al tzadik con el profundo amor del alma, la persona anula rápidamente el espíritu de locura en su corazón y merece a su vez su corazón quebrantado. Imagínate, por eso. Wow, wow. Guay, 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 guay. ¿Qué te parece, Rabino? ¿Entendés? Armar al tzadik, imagínate, ¿no? El tzadik nos llena de sabiduría, de buenos consejos. Escúchame, la gente ama ídolos. ¿Y cómo no ama? El tzadik tiene mérito. Tiene mérito de sacrificio, tiene mérito de sacrificio. ¿Qué te parece? Seguro. Seguro el mérito de sacrificarse por todo el pueblo, ¿entendés? Para que las almas se eleven. Sabemos y lo que nos cuesta. Nos enseñó en las otras toradas anteriores de que pidiéndole a Hashem, hablando con Hashem, pidiéndole a Hashem, tate, ayúdame a ser más ordenado, tate, tate, tate. Entonces se crea como un ángel de que nos, fuerzas divinas que nos ayudan a hacer lo que le pedimos a Hashem. O sea, nunca rendirnos en lo que queremos. Y el tema el punto importante es la humildad que nos lleve a Hashem a unirnos a la grandeza de Hashem. Mirá, y dijeron que iba a llover, mira el sol que está yendo ahora, Baruch Hashem, mira qué solazo. Lo hicieron lluvia por eso. Te dicen una cosa, pero... ¿No ves? ¿No ves? Por eso. Igual acá en Canadá en 10 minutos será alguna tormenta. Claro, dentro de un rato está lloviendo. En un rato está lloviendo acá. A la mañana llovió fuerte. Bueno, largamos con la 177. Después voy a volver al libro de los rezos, también muy bueno. Y si no, leemos rezos de otras bueno. Torá, de otras... Bueno, vamos, lo importante es leer la que nos toca, pero bueno. 177. Hay tzadikim verdaderos que al beber vino, que realmente merecen recibir mentalidades sagradas. Y niveles, también la leímos allá. Y niveles de sabiduría tan elevados que pueden
expiar y traer el perdón para los pecados del pueblo judío, como dice el versículo, pero el sabio lo perdonará. Tomás vino, el sabio se conecta al tzadik y nos perdona. Uno debe anular totalmente su voluntad frente a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad tenemos que anularla. Por eso, anularnos con una humildad. Si tenemos un ego gigante, ¿cómo lo vamos a anular? De ninguna manera. No, yo. No se debe tener un otro deseo más que la voluntad de Hashem. Ya que se tengan posesiones y descendencia o no, no lo permita. Ya sea que se tengan posesiones y descendencia o no, Dios no lo permita. O sea, no, la voluntad de Hashem. Nunca se debe ante decir el creador del universo. Estás ante el creador del universo. Sí, amén. Cuando uno está satisfecho con ello y solo desea lo que Dios desea, se establece a Dios como rey. O sea, bueno, lo que Dios, ¿qué sabemos lo que Dios, lo que Hashem desea? Bueno, están los 10 mandamientos, ahí está lo que dice, lo escribió Hashem. Toda la Torá la escribió Hashem. Entonces Hashem desea que sigamos su camino, que no matemos, que no robemos, que honremos a nuestro padre, a nuestra madre, que colocamos a Dios como el único, como el rey. Solamente un Dios, que no hay otro, no tiene imagen, no tiene semejanzas. Es los 10 mandamientos. Exacto. Después, todos los libros santos, hay que estudiar la Torá y hacer el bien. Es necesario especificar los pecados. En otras palabras. Sí, la fieldad estima terriblemente la fieldad nuestra. lo sigamos. ¿Qué dijiste? ¿La fieldad? ¿La qué? La fieldad, a pesar de todo, la fieldad, ser fieles. La fidelidad que hiciste. La fidelidad, sí. Fidelidad seguro, de ser seguro. Sí, porque dijiste, escuché otra cosa, no entendí. Fidelidad, sí. Mira, a ver quién escribe. A ver. Es necesario, 178, es necesario especificar los pecados. En otras palabras, la persona debe confesarse verbalmente y en cada ocasión articular en detalle todo lo que ha hecho en contra de la voluntad de Hashem. Pero en esto hay muchos obstáculos. A veces la persona olvida su pecado, otras veces lo recuerda, pero le es difícil articular la confesión. Por eso hay que articular la confesión, hay que decirlo, hay que confesarse. Mediante la alegría, en el cumplimiento de una mitzvah, por ejemplo, la mitzvah de una boda, o cuando la persona se alegra en el momento del cumplimiento de una mitzvah al punto de bailar de puro regocijo, mediante ello será capaz de articular la confesión verbal y de esa manera corregir el daño causado por sus pecados. ¿Viste? El pecado causa daño a nosotros, a nuestra gente que nos rodea, al mundo. Dios no lo permita. Entonces, cuando uno tiene la alegría de la mitzvah que uno está haciendo, en ese momento hay que confesarse. Date, decir lo que pasa. ¿Entendés? O sea, va, terminamos. Anula el juicio de arriba, de lo alto. ¿Cómo decís, Nishi? Anula el juicio de lo alto, el juicio de arriba. Ah, seguro, también, obvio, muy bien esa, Nishi, está muy buena esa. Sí, la habíamos estudiado antes también. Pero el confesarse también, o sea, claro, hacer nuestras propias rectificaciones. Nos juzgamos a nosotros mismos y anulamos los juicios fuertes que vienen del cielo. Totalmente, Nishi, muy importante. Se ve que tenés buena memoria y recordás muy bien, Nishi, muy bueno. Eso es lo que a veces es la energía del 1+1+1 es más que 3, más que 2. Baruch Hashem, seguro, porque en la confesión, por eso es importante el Ibadú. Te agradezco por todo, necesito tal cosa, si me puedes ayudar a ser un poco más humilde, y aparte por eso, perdóname por tal situación que me entró el espíritu de la tontera y me equivoqué y el día de tal padre hijo, muy bien, padre hijo, sí. Seguro. Y en esa confesión de Itbodedut, de espiritual, que lo hacemos con las palabras habladas, ahí, como decís vos, ya nosotros hacemos la autoconfesión y ya nos eliminamos que nos juzguen de arriba. Por eso la humildad es abrir nuestro corazón frente a Yem, confesarnos frente al Tzadik. Y entonces en vez de que... Y aparte es verdad, es un mensaje de verdad, de simpleza. Está conectado como un todo. Eso trae paz, alegría, humildad, todo un paquete de cosas buenas. A lo contrario de cuando uno no dice, no se confiesa verdaderamente. Entonces crea ego, crea vanidad, crea mentira, crea...
crea tantas cosas que opuestas a la verdad, a la alegría. Y al final los van a terminar juzgando, ¿entendés? Entonces, ¿de qué sirve este mundo de eso? De no decir lo que. Bueno, sí, somos seres humanos, equivocamos. Sí, no, bueno, ¿qué va a ser? Me equivoqué, sí. Pido perdón, le pido perdón a la persona, a la situación, al árbol. Seguimos adelante, ya está, next, ¿entendés? Pero bueno. Como que vivimos en un mundo, parece que no es imposible equivocarse, es imposible. Somos barro, somos polvo. Seguro. Por eso tenemos que bailar, al punto de bailar, de puro regocijo, mediante ello será capaz de articular la confesión verbal y de esa manera corregir el daño causado por sus pecados. O sea, al corregirnos a nosotros mismos, al hacer la teyubá, al hacer el arrepentimiento, cambiamos la realidad, ese pecado lo convertimos en un mérito. O sea, esa es la fuerza de la teyubá. Ese es el poder que podemos cambiar el pasado en esa equivocación. Si nos arrepentimos de verdad, con el corazón partido, digamos, que dura la hora de la confesión, la hora del mismo deduce en ese momento. La autosalvación es una mentira, por nuestro esfuerzo mentira, ¿no? No, ¿cómo? No se salva, por nuestro esfuerzo no se salva a nadie, si no fuera por Hashem. Seguro, amén, 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 amén. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte importante de confesarnos y reconocer nuestro error. Confesarlo, sí. Confesarlo, decirlo, y bueno, está bien, equivocamos. Entonces ya está, de esa manera nos evitamos que nos juzguen, nos evitamos. Y aparte cambiamos la realidad, cambiamos ese momento, lo convertimos en una mitzvah, o sea, ese es increíble, pero tiene esa fuerza la teyubá. Por eso es tan importante que nos arrepintamos todos de tantas cosas que hicimos, ¿entendés? Así podemos poder bailar con alegría, Baruch Hashem. Oh, sí. 179, tate, 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 179, sobre el gran beneficio del ayuno, a ver. Esta parece un montón largo. Bueno, 179. Ayunar anula los conflictos tanto físicos como espirituales. Igual Rabbi Nachman dijo, después de todo, estas Torah, después más adelante Rabbi Nachman dijo que el Itbodedut, la fuerza del Itbodedut, si él, porque Rabbi Nachman, por ejemplo, ayunaba Motzei Shabbat, cuando terminaba el Shabbat, él ayunaba hasta el viernes, hasta el Shabbat próximo, o sea, muchas semanas hizo eso. Toda una semana en ayuno estaba Rabbi Nachman, ¿entendés? Toda una semana del Motzei Shabbat, menos que una semana, sábado a la noche hasta el viernes a la tarde, cuando empezaba el Shabbat, ayunaba en el bosque. Entonces, claro, tenía una corrección, pero después se dio cuenta que el Itbodedut tiene más fuerza que todo eso. O sea, que no dijo, no hay que romperse el cuerpo con el ayuno, hay que hacer el Itbodedut. Ahí está. Y el Itbodedut tiene la fuerza del ayuno. O sea, confesémoslo con Hashem. Tate, 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 nada, entonces dice acá Rabbi Nachman, ayunar anula los conflictos tanto físicos como espirituales, que también es verdad. Si no nos llevamos la panza de comer, 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 o sea, comemos lo que necesitamos, es como que también es un camino más espiritual. También es considerado un conflicto el no ser capaz de orar ni de hacer lo que se debe en el servicio de Hashem. Claro, es un conflicto, no se puede hacer la tfilá, no se puede hablar con la Yema. Ayunar es muy beneficioso en este aspecto, en este respecto. Pues subyuga el corazón, uniéndola al santo, bendito sea, y haciendo la paz. Hasta una hora, es posible, hasta una hora. Hasta una hora, hasta 24 horas, Rabino, hasta 23 horas. Dice Rabino Juan que una hora como mínimo, o sea. Pero mínimo, si no puedes hacer una hora, 10 minutos. Y si no puedes 10 minutos, dice Rabino Juan, un minuto. Y si no, decir Rabino Juan, Shalom, Tate. También está bien, porque se va a acostumbrar. Seguro, va a ser subiendo la cantidad. Y después sí, una hora, tres. La venaja va a estar todo el día en el bosque. Se crea el hábito, sí. Seguro, se crea el hábito. Ya los cantan los pájaros, como cantan los pájaros también. Alaban a Yemen los pájaros, ¿no? Se siente, sí. Sí. Cantan todos los pájaros, alabando a Yemen. Cada canto de los pájaros. El Pérez, ¿cómo? Ticlún, Pérez. Pérez, Ticlún.
Hay un perez que le avanza a los Pérez Gallirá, es algo, es un libro, sí, que están todos los animales, es verdad, hay un Sí, tipo. están todos los animalitos, sí. Sí, Sí, los están todos de insectos. los salmos, sí, Los Pérez insectos Gallirá, creo todos. que se dice. Sí, que David se Pérez estaba Gallirá, déjame que. agrandado. David estaba agrandado y apareció la ranita, le dijo que tenía más mérito que él porque él, ella cantaba todo el día, dice, con mejor, tenía mejores cantos que él. Oh. Seguro, sí. Pérez Girá se llama, sí, Pérez Girá, tenés razón, Pérez Girá. Ahí está, El ese. Pérez Girá es eso, Pérez Girá. Pará que te pongo, a ver, esto, así compartís conmigo esto, Pérez Girá. Ahora se ve Pérez Girá, ¿no? Chapter of the Songs, el capítulo de la canción. Es una canción antigua donde hay, pues, sí, está todos los Pérez Girá, sí, hay como. Son Sí. todos, ahí está, Pérez Girá. Está todo basado en los Se salmos había de regalo agrandado y David. Sí, se había agrandado David y le dijo que no sea grande porque ella, la hermanita, cantaba mejor. seguro, imagínate, yo lo hablaba ayer todo el día, ¿quién sos vos? Le dijo, seguro, se la creía el rey David, imagínate. Y la rana dice, yo Lo hablaba bajó al ayer todo piso. el día. ¿Y vos qué haces, Lo hermano? bajó al Seguro. piso. Está bueno, Pérez Girá, tiene mucha fuerza. Ahí está, sí, están todos que están. Seguro, todos le cantan, lo alaban ayer. La tortuga, el elefante, la jirafa, seguro, está buenísimo. Exacto. Ese, muy lindo. Gracias por la observación, seguro. Sí, muy lindo, Muy sí. bueno, sí, lo voy a leer, Perexirá. Ayunar es muy delicioso porque subyuga el corazón uniéndolo al santo, bendito sea, diciendo la paz. Claro, la paz es lo más importante, ¿no? Ayer leímos en las ondas torales, la 8, que no hay que confrontar con la gente, y la 6, el Bueno, silencio. El vos ayuno quedate con la revive. razón, vos quedate con la razón. ¿Cómo? A mí déjame con la paz. Seguro, seguro. Vos quedate con la razón, nosotros quedamos con la paz. Muy bueno, Nisi. Te Sí. inspiraste, estamos muy bien inspirados, Nisi, con la cabota, yo deja. Tan en la Sí. estebura, a veces uno se levanta de dormir, descansa el cerebro. No por eso, pero Wow. por todo, pero Baruch Hashem, excelente tus Wow. aportes, gracias, seguro. El ayuno revive a los muertos, es decir, le devuelve la vitalidad a los días que estuvieron en la oscuridad y que no tienen vida. En otras palabras, cuando la persona malogra un día al no realizar en ese día ninguna mitzvá ni ninguna buena acción, y más aún, si ha hecho algún mal en ese día, Dios no lo permita, entonces ese día no tiene vida y de hecho la persona le ha quitado la vida. Ver más en la lección del Kitikute Mohará. Bueno, después vemos. Sin embargo, el ayuno le devuelve la vida a esos días muertos. O sea, es como que vos otra vez, esos días muertos que no hicimos nada, haciendo teyubá, haciendo arrepentirse, ayunando, Claro. le damos vida a esos días muertos. Todo depende del ayuno. Cuanto más ayune, más días muertos que han estado en la oscuridad se podrán revivir. Al ayunar, uno merece la alegría y cuanto más días ayune, más grande será la alegría. Amén, amén. Por eso al final el ayuno trae alegría. Uno piensa que el ayuno, sí, no comés, pero anime comer, comer, comer por demás es como que no suma. Aparte Así está que bueno, gracias. comprobado, Uzi, que es bueno para el organismo, para todos los organismos, para todos. Seguro, ni que hablar. Seguro que sí. Bueno, vamos a hacer una tola más, la 180. Al ayunar no merece la alegría de cuanto más días. Bueno, la 180. Esta lección trata algunas de las ideas subyacentes a la eficacia de una redención, pidión, dada al tzadik. Oh, tengo que leer la 181. El pidión es la tzedaká que se le da al tzadik. Me llamo mi cuñado, no sé qué quiere, a ver qué quiere mi cuñado. Bueno. Así que bueno, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que estudiamos esta Torah. Después voy a poner la más larga, esta 180, la voy a traducir para el grupo. Sí, pues mañana la Esta está muy traducción. corta acá, no sé. Si Dios quiere, Así. gracias por estar ahí. Que Hashem nos dé la fuerza para hacer chubá, para ayunar, Amén, para. amén. Amén. Para
estar siempre de alegría, porque el ayuno de alegría, lo que sea, y aparte revivimos los días muertos y no hicimos nada, Dios no nos permite, que siempre tengamos una, buscar una mitzvah para hacer, vivir siempre de alegría, tate, tate, necesitaría los brazos, estaría bailando con el instrumento que sea. Carabén, un águila, venís, meca, baje, carabén, un águila, 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 venís, meca, besimja, 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 tate, tate. Danos, llenarnos de alegría, tate, eso, de eso se trata, alegría, alegría, alegría. Y más alegría, gracias por estar ahí, nos vemos mañana si Dios quiere. Nada, nada, nada.